sangre y una, el concilio. ¡Vuelve a tu plato! Por los profetas, ¿qué han hecho sus brutes? Han osado derramar la sangre de nuestros hermanos y por ello morirán. Un celo se acabó lo de acercarse con su hijo. ¡Se ha terminado, padre! ¡Marque la senda, hermano! ¡No lo sé! ¡Hay más brutes que matar! ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! ¿No están muertos todos? ¡Den alarma! ¡Aguántenla, por favor! ¡Ahí estás! ¡Oye! Un arma así quizá era demasiado para usted. ¡Eso ha sido profundamente satisfactorio! ¡Bien hecho! ¡Fuego purificador! ¡Eso es todo! ¡Ha derramado la sangre de su vida! ¿Qué tal están? ¡Cuenten!
Temo que han habido bajas. Hasta su posición. ¡Inquisidor!
fuerza. ¡Solo un poco más! Creo que con ese fueron todos. Comienza el viaje. Descanse en paz. ¿Sigue vivo? Ya no está. Sigue aquí.
I'm starting to fear that you're not very smart. Mind your tongue, Oracle. Oh, I mean no offense. I'm not talking about you. I'm talking about your species. How long have these prophets been anointing arbiters? Since the fall of Falchavami, the first disgraced arbiter, roughly 400 years ago. Incredible! And in all this time, it never occurred to you how convenient it was that your prophets were able to find a powerful, capable leader among your people, who happened to suddenly commit a terrible blasphemy every time the power structure of your covenant was threatened. I do not understand. You do little to dissuade my fears. Then teach me. Looking back at the record of the arbiters you discussed, was it not surprising to anyone that those chosen to become arbiter were more than simple warriors? How so? Each of them had significant political influence among your people. In some cases, that influence was already being used to question the decisions of your hierarchs. In fact, that very questioning often gave rise to the charges of heresy that so neatly removed the challenger from the hierarch's concern. And once they were branded arbiter, they promptly and quite cheerfully ran to meet their deaths. All our lives we look down at the path, put our feet where the prophets tell us. All our lives spent convincing ourselves of the truth of our covenant. Could all of it truly have been wasted? Let's hope not all of it, for we have a great deal of work to do. The Flood is still out there, so I require a cooperative reclaimer to enact proper containment procedures. But your Covenant keep trying to kill all the reclaimers I can find. All this bickering is quite a deadly waste of time. Right now, the most important question we can ask is this. Who could break this hold the Prophets have over you?
los anillos, Inquisidor, los consejeros, están... Muertos. Han sido los Brutes. Bestias desleales y malignas. Los profetas fueron necios al confiar en ellos. Colega, ¿a dónde va? A la Tierra, a terminar lo que empezamos. Y esta vez, no quedará ninguno de ustedes. Esa estructura del centro de la ciudad es una nave Forerunner. Y Verdad va directo hacia ella. Si lleva la flota del Covenant a la Tierra, no tendrá ninguna posibilidad. Tienes que detenerlo. Ese Brute tiene el índice. Y a Miranda y a Johnson. Puede activar el anillo. Si lo hace, detonaré el reactor de Lynn Amberclad, como hicimos con el Otom. La explosión destruirá la ciudad y el anillo. No es un plan muy original, pero sabemos que funciona. No, no quiero arriesgarme con una detonación a distancia. Debo quedarme aquí. Naves de descenso de los Flood descendiendo por toda la ciudad. Esa criatura de debajo de la biblioteca, Gravemind, nos ha utilizado. Solo éramos una distracción. Su objetivo siempre fue la Lynn Amberclad. Hay un pasadizo que une a esta torre con la nave. Vuelve dentro.
monte firme. Cuando llegues arriba, desactivaré este ascensor. Eso los frenará. Eso espero. ¿Permitiremos que los Flood consuman nuestra ciudad santa? ¿Que conviertan suma caridad en otro de sus repugnantes santos? Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestro poder. Los Flood también fracasarán. Haré lo que pueda para frenar la secuencia de lanzamiento. Pero hay algo en la nave, una presencia que contraataca. Para hacer una construcción del Covenant es formidable.
El parásito no pudo vencer a los Forerunners y no podrá vencernos a nosotros. De seguridad. Todo aquel que se apresta en miedo, escúcheme. Soy el profeta de la verdad y no tengo miedo. El noble Piedad está aquí, a Nivea. No dejó de oír sus sabios consejos.
Esta crisis no será nuestro fin. No es más que un último obstáculo a nuestra misión. The history of the Arbiter is one of both legend and infamy. Their name has been corrupted by great shame, though the contemporary is perhaps the most confounding of all. Thel Vadimi was born of noble blood, the legendary House of Vada. His family's renown demanded great expectations for his military career, and he would meet them all. The youngest to achieve the status of shipmaster, and one of the youngest to gain the rate of supreme commander. In our campaign against the humans, few have risen to renown as Vadimi. World after human world, all laid low for the sake of the great journey.
But then came Halo. Shame unto shame. He failed his greatest charge, and the sacred ring was desecrated. By such disgrace, Del Vadimi became the Arbiter. As a mere scribe, I do not challenge the word of the Hierarchs. But I would be remiss not to voice concern. This Sangheili should have been put down, publicly slain as an example to all of our prayerful expediency. With the discovery of a second ring and the changing of the guard, all things are in jeopardy. Will this Arbiter remain loyal? Or will he stand with his people as they are abolished by our newfound might? I would never openly challenge the divine proclamations of a Hierarch, but this Arbiter is a risk I would not have tolerated. And I now fear the days of the Covenant are numbered. Sabías, el Covenant se había especializado en reutilizar tecnología de los Forerunners, pero no está usando los motores de la nave Forerunner como fuente de energía para la ciudad. No es que esté despegando la nave, se está separando, se separa de la red energética de suma calidad. Detener la verdad es todo lo que importa. Ha llegado el momento de nuestra partida, el momento en que nos convertiremos todos en dioses. Ya conoces el plan. Tú detienes la verdad y yo me encargo del índice. Vamos. Si flaquearas, sabes, no queda más que un último esfuerzo. Olvídate de los Flood, tienes que subir a bordo. No puedo ir contigo. Jefe, cuando llegues a la Tierra, buena suerte. Cuando acabe con verdad. No hagas promesas a una chica, si sabes que no podrás cumplirlas. ¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del ícono, el comienzo del gran viaje. Todavía hay tiempo para evitar que la llave gire. Tengo que entrar. Suba pues, Inquisidor. Sé una forma de atravesar esas puertas. Thank you.
los anillos! ¡Esto es demasiado! ¡No retrocedan! ¡Otro aquí!
The only one I would trust with this information is probably dead right now. He was commander of the fleet that brought me to the system. Thel Vadimi was his name. But after hearing you tell of the destruction of the ring, I cannot believe that he still lives. His orders were to secure the ring, to prepare it for the arrival of the Hierarchs. Vadimi never fails in his duties. If the ring is no more, then Vadimi must be dead. Duty can indeed be a dangerous virtue. But even if he did live, wouldn't this sense of duty make him quite unlikely to set aside his allegiance to the Prophets? Perhaps not. And he would never betray our people. No, if we were able to just speak to him, explain everything you have told me. But no, these are futile hopes. If he did live, and if he was returned to the High Prophets, they would most certainly punish him for the destruction of the ring. In fact, he would be the exact kind of leader the Hierarchs would make Arbiter. They would need someone to blame for the loss of the ring. His influence within the fleet grew with every one of his victories over the humans. And if he did become Arbiter? Then he would be lost to our cause. Without the knowledge you've shared with me, he would obey the Prophets without question. I doubt he would even respond to his former name. I don't know what it would take to overcome, but as you say, we don't have time to ask such questions, and Vadimi is almost certainly dead. If all your hopes rest on him, then I fear for the future of this galaxy. As do I, Oracle. As do I. But I will begin our fight. Make others aware of the lies the Prophets whisper in our ears. And soon, we will find more who will take up our cause. Si no hacemos algo, el pelos de escobeta va a activar el anillo. Y todos moriremos. Tartarus se ha encerrado en la sala de control. Bueno, resulta que tengo una llave. Vamos, consigue un Banshee y dame algo de cobertura. Sabrá que vamos.
Es sencillo, recoge el icono con tus manos y haz lo que se te ha dicho. Por favor, con cuidado, este reivindicador es delicado. Una palabra más, oráculo, y te arrancaré el ojo. Que no es nada si lo comparamos con lo que te haré a ti. Tartarus, alto. Es imposible. Deje el icono. ¿Dejarlo? Y desobedecer a los jerarcas. Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden. Cuidado, Inquisidor. Lo que dices es herejía. ¿Ah, sí? Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? En conjunto. ¡Ni una palabra más! Por favor. Mejor no toques nada. ¿Por qué quieres que tu cerebro siga en tu cabeza? Diles a esos chicos que se queden quietos. Adelante, haz lo que te toca. Los anillos sagrados, ¿qué son? Son armas de último recurso construidas por los Forerunners para eliminar a posibles huéspedes Flood, haciéndolos parásitos inofensivos. ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los Forerunners? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas, mis creadores activaron los anillos. Ellos, junto con toda la vida consciente a 3 radios del Centro Galáctico, murieron, tal y como estaba previsto. ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus, los profetas nos han traicionado. ¡No, Inquisidor! El gran viaje ha comenzado.
y los Brutes, no los Elites, serán la escolta de los Profetas. ¿Qué es eso? ¿Una baliza? ¿Qué está haciendo? Se comunica a velocidades superiores a la de la luz con una frecuencia de... ¿Comunicándose con qué? Con el resto de las instalaciones. Enséñamelo. Protocolo de emergencia. En caso de desactivación inesperada, todo el sistema pasará a modo espera. Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota. ¿Activación remota?
¿Desde aquí? No digamos tonterías. Mira, Campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? ¿A dónde hay que ir para activar los demás anillos? Pues al arca, por supuesto. ¿Y dónde, Oráculo, está eso? Tenemos un contacto nuevo. Clasificación desconocida. No es de los nuestros. Acaben con él. Aquí Spartan 117. ¿Recibe alguien? Cambio. Aíslen esa señal. Jefe maestro, ¿le importa decirme qué hace en esa nave? Señor, estoy terminando esta lucha. Dispara.